Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Y bueno, he estado un rato entretenido para hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Qué podría hacer el PSG con esos 222 millones que vale la cláusula de Neymar, que tan rumoreado está, que estaría dispuesto a pagar por el brasileño, ¿no? Yo he empezado a buscar, ¿no? Y me he guiado un poco por lo que suena al mercado. Y voy a hacer ahora mismo prácticamente el 11 que podría tener el PSG, si no fichase a Neymar, obviamente. El 11 que podría tener con 222 millones, a lo mejor incluso un poco menos. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no?, con los rumores, con el precio estipulado que pujan los equipos y etcétera, ¿no? Vamos a empezar por la portería, es un portero que bueno, ya tiene sus años, pero para mí me sigue gustando. Y por el precio que está, mejor que Trapp. Pepe Reina, que está pretendido por el City por 3 milloncitos de euros. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Por 3 millones? Pues yo lo ficho, yo lo ficho. Bueno, bonito, barato, aunque bueno, aunque a lo mejor tendrá 2 años más de buen rendimiento. Pero yo lo ficharía, Otro lateral que podría fichar con esos 222 millones es el lateral que ha sonado muchísimo para el Barça, que al final le han cerrado la puerta en las narices. Y es el caso de Bellerín. Ya sabéis, que por 40 millones el Barça hasta ya estaba dispuesto a hacerse con los servicios del lateral derecho del Arsenal, ¿no? Lateral izquierdo, señoras y señores, estuvo pretendido por el Madrid también, en caso de que haya, de que fallara Teo. Y es un lateral que a mí, pues, lo he visto jugar un poquito, no mucho, y me gusta mucho. Es un lateral muy rápido, joven, también está muy bien en defensa. Y es el lateral Wendell, lateral de izquierdo del Bayer Leverkusen, que bueno, le pusieron precio y rondaba los 35 millones de euros. Es un lateral joven, con mucha explosividad, y la verdad es que está bastante bien. Luego tendríamos como central ya al central del PSG, ¿no? Marquinhos ocuparía una parte del central, y en la otra parte pues lo ocuparía un central en la sub-21 de la selección española. Y es el caso de Meré, que bueno, está pretendido por el Málaga por una cesión de 4,5 millones de euros. Eso lo puede pagar el PSG con el culo. Y la verdad es que es un, para mí es un buen central, que joven, con mucha proyección y muy serio en defensa, ¿no? Tenemos en el pivote, ahí basculando el juego, creando la batuta, haciéndolo todo prácticamente, y es el señor, para mí, mejor pivote del mundo, Marco Verratti, ahí para estar en ese puesto de pivote, medio centro, que bueno, ya sabemos cómo juega Verratti, es una auténtica bestia, en el centro del campo, calidad, pase, robo, lucha, hace de todo. Para mí es el mejor medio del mundo, que te diga, estoy enamorado de este jugador. Menos mal que el Barça, por fin, pues ya se han ido un poco los rumores de su fichaje, ¿no? Vamos al que acompañaría en ese medio centro con Verratti, y es el jovencísimo que ya el PSG ofrecía 40 millones por su fichaje. Es el medio centro Weigl, ya lo sabemos ahí, por 40 millones. La verdad es que no está nada mal. Yo cada vez que le he visto jugar, sobre todo contra incluso el Real Madrid, pues ha hecho un auténtico espectáculo. La verdad que tiene muchísimo futuro y muchísima calidad en sus pies. Seguimos con un medio, media punta, medio centro, que no puede fallar. También es una de mis debilidades. Le hizo un traje al Barça en la ida. Y es el caso de Di María. E imaginaos esta media: Verratti, Weigl y Di María, por favor. Cuánta calidad aquí, ¿no? Y ahora vamos por la parte de arriba, la parte que tiene la chicha, la que va a marcar los goles prácticamente, Y vemos lo que ha sonado últimamente también por 70 millones de euros a Aubameyang. Un jugador que ya lo conocemos todos, que se sale siempre en cada temporada en Alemania, que marca goles, que es un velociraptor, Y por 70 millones, míralo. Ahí. Después, como delantero centro, el jugador que suena y que probablemente vaya al Atlético de Madrid es Diego Costa, por 30 millones de euros. Pues mira, si el PSG se anima, que no creo, ya se va a ir seguramente al Atlético, pero mira, por 30 millones, que todavía no está fichado, un buen delantero que puede marcar los goles, y ese Diego Costa, ¿no? Y luego ya en la otra banda, pues uno que sigue en el PSG, que a mí me gusta mucho también, y es Draxler, ¿no? Draxler ocuparía esa banda izquierda del PSG, y este sería el 11. No sé qué os parece. Voy a poner ahora mismo aquí la calculadora. Aquí está la calculadora. Vamos a calcular
3, que vale Reina, más 4 con 5 de Meret, más 35 de Wendell, más 40 de Bellerín, más 40 por Weigl, más 30 por Diego Costa, más 70 por Aubameyang. 222,5, bueno, medio millón más, ¿eh? Pero para que veáis el equipo que se podría montar el PSG, ¿eh? No sé qué opináis de este 11, a mí me gusta bastante, ¿eh? Sí que es verdad que a lo mejor el portero pues es algo viejo, ¿no? Diego Costa también está, pues, ahora mismo no está teniendo sus mejores temporadas, pero yo creo que todavía tiene mucho que dar, ¿eh? Pero los demás, ¿eh? Dos laterales jovencísimos, rápidos, que cumplen bien, un central que se está saliendo con la sub-21 y promete mucho. Después ya tenemos a Marquinhos para acompañar a Meré, Berratti, Di María y Weigl para formar ese medio del campo, ¿eh? Para mí es una pasada. Y arriba pues con Draxler, Diego Costa y Aubameyang, que yo creo que fulminarían un ataque explosivo y muy goleador. No sé qué pensaréis vosotros. Si este vídeo llega a los 40 likes, haré un 11 que podría haber fichado el PSG, pero que ya están fichados de este mercado estival. A ver si os gusta. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os gusta el contenido, si os gusta este vídeo y muchos más que voy a subir, no olvidéis a suscribiros al canal y activar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo pues recibáis la notificación a vuestro móvil, a vuestro PC o a vuestra tablet, y así podáis estar al tanto de lo que voy subiendo, ¿no? Así que nada, el mejor apoyo que yo tengo, la verdad, es cuando me dais likes, cuando me veo que comentáis en los comentarios, que así pues participáis conmigo en mis opiniones, en mis debates, en mis onces. Me gustaría saber cuál sería vuestro once que podría haber fichado el PSG con 222 millones, que es lo que ofrece por la cláusula de Neymar. Estaría muy interesado, porque bueno, yo he rebuscado un poco, pero yo sé que hay mucho más, y podría incluso tener mejor plantilla que esta, ¿no? A mí esta plantilla personalmente me gusta mucho, me gustaría saber la vuestra. Que me digáis un equipo así, un 11 que se puede formar, y juntándolo con algunos jugadores del PSG, que podría tener un 11 de la hostia, ¿no? Para mí este 11 es la hostia, la verdad. Bastante competitivo, joven, quitando a Pepe Reina y Diego Costa, pero bastante joven, con mucha calidad, mucha velocidad, y a mí me gusta bastante. Así que bueno, aquí os dejo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.